Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a Qué Parte No Entendiste. Vamos a estar compartiendo hasta ahora, por supuesto, con mucha información, con muchos temas interesantes. Mi nombre es Mabel Corrales y ya está el doctor Javier Vera Cucchiaro con nosotros. Vamos a estar hablando de lifting plano profundo. Presta atención y sobre todo mira las imágenes que te vamos a estar mostrando en instantes nada más. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, muy bien, como tú dijiste, hoy vamos a hablar, lifting es cortar y tirar, ¿sí? Es la traducción del inglés, pero en realidad ya hablamos de rejuvenecimiento facial, de sacarte un par de años de encima y que no quede esa cara de velocidad, como que uno va, sí, digamos, en la moto sin casco, y que se note y que tiene estigmas o que tiene secuelas, que tú miras una cara y dices, este señor se operó, que inclusive los vemos a veces con actores Hollywood, ¿no? Famosos. Sí, sí, sí. El lifting siempre existió. Los primeros fueron realizados por 1931. Se sacaba una losange o una lonja de piel adelante de la oreja y se tiraba la piel y mejoraba, pero a los 6 meses, al año, quedabas igual. Después se entró a despegar la piel y a tironear, y Scooby en la década del 70, 71, 73, hasta que dos franceses, Mitz y Peyroni, describen una estructura que va arriba de los músculos, que es lo que está dibujado ahí, que es el SMAS, sistema músculo aponeurótico superficial, que cuando lo traccionas tiene una capacidad de traerte la piel, porque está adherido a la piel, y traerte los músculos. El gran problema es que esta estructura, que se llama SMAS, está pegada al nervio facial, y el nervio facial se abre adelante de la oreja en 5 ramos, y es el nervio que nos da el movimiento voluntario de los músculos de la cara, para cerrar los ojos, mover la boca. En cambio, hay otro nervio que es el trigémino, que es el que da la sensibilidad. Ahí estamos viendo un antes y un después, cómo levanta el reborde de la mandíbula, sí, le da proyección al ángulo de la mandíbula, el cuello. Realmente, si uno trata las estructuras profundas, la definición de la cara es mucho mejor. Esto siempre se hizo, pero lo que cambió ahora de high SMAS o deep plane o plano profundo, es que se entra adelante la parótida, antes se entraba atrás de la glándula parótida a nivel profundo, y se va pegado contra el nervio facial. Para hacer esta cirugía tenés que usar lupas, tenés que hacer capacitación con disección en cadáveres para intentar no lesionar el nervio facial y avisarle al paciente que durante 1 a 2 semanas o 1 a 3 meses va a tener una cierta restricción al hablar, al mover la boca, porque estás trabajando muy cerca del nervio facial. Ahora, los resultados son mucho más duraderos, son mucho más enérgicos el cambio, pero no cambiamos las facciones, sino que levantamos aquellos tejidos que se han ido cayendo. Con el lifting convencional siempre tuvimos buenos resultados haciendo el high SMAS o la técnica que se llamaba Max Lift, que es unas plicaturas de Minimal Cranial Suspension, son las siglas en inglés. Pero con este tipo de técnicas que empezamos a usarlas ya hace un año, año y medio, los resultados son mucho mejores. Coincidentemente, la semana pasada, el jueves, operamos una paciente de 73 años que hacía 12 o 13 años se había hecho otro lifting con nosotros. El lunes, otra paciente que le hicimos otro lifting, que hace 8 o 9 años también había tenido un lifting previo de 50 y pico de años. Su primer lifting lo tuvo con los 43, 45. Y la media de duración de un lifting es de 8 a 12 años, en promedio 10 años. Esto no es la durabilidad en años, sino la sustentación del resultado, que, digamos, todo se va cayendo, lamentablemente, seguimos envejeciendo. El tratamiento del cuello, el tratamiento de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula, realmente es una cirugía que demora 4 a 6 horas, el paciente está hinchado 2 horas, el mismo día se va a su casa, es una cirugía ambulatoria, se hace con sedación con el anestesista, también puede ser anestesia general, depende de la rutina del cirujano o cirujana plástica, pero realmente los resultados valen la pena. Es más, el paciente ya hinchado, a los 3, 4 días, ya está contento, a pesar que si sale a la calle me va a espantar paciente, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es sumamente evidentes los resultados que hemos visto en alguna de las imágenes que hemos proyectado hace unos minutos. Y es doloroso en el sentido de que se retira, me imagino, algún exceso de piel cuando se hace este tensado. Sí, no son cirugías dolorosas. El paciente toma un buen calmante por 2 días y después, a partir del 3er día, cuando le duele nada más, sí toma un antiinflamatorio, 2 antibióticos. Esto se combina con injertos de grasa, la grasita alrededor del ombligo, de la cara interna del muslo, a las rodillas sacamos,
para darle un poco más de proyección al pómulo en algunos pacientes, el mentón, el ángulo de la mandíbula, la fosa temporal, depende de cada paciente y del envejecimiento. Pero realmente para uno, para lo que le hace al paciente quirúrgicamente, no son cirugías tan dolorosas porque es una cirugía traumática. Si yo te muestro un video de la cirugía, la persona que no esté acostumbrada se cae al piso, se desmaya, ¿entendido? Porque yo te muestro una lipo y mal que mal te puedes impresionar, pero esto sí es bastante agresivo, pero nos da una posibilidad de que la paciente en una media de 10 años se vea bien y después decidirá si se quiere volver a hacer o no. Hoy tenés opciones como los hilos que ya hemos hablado, que ya hemos mostrado, que son una opción que te va a durar unos 2 años, es sin cirugía, anestesia local. Ahora, ¿cualquier persona, desde qué edad empiezan a realizarse este tipo de procedimientos? Y si cualquier persona es apta, bueno, este me llama muchísimo la atención, no solamente por el rejuvenecimiento que se nota en el rostro, sino también por lo que usted mencionaba, doctor, ¿no? Cómo se ha vuelto a marcar el cuello, cómo se ha definido mejor la mandíbula, pero es evidente, digamos, la cantidad de años que uno le puede dar a una imagen y a otra, ¿no? Bueno, no hay una edad, pero a partir de los 40 ya se puede hacer un lifting. Ah, yo de 40 a 45 años tengo pocas pacientes. Recuerdo alguna, hace fácil 10 años, operar una señora cuando cumplía sus 40 años ella. Pero ella había bajado de peso 10, 12 kilos, se le cayó la cara. Todo. Normalmente yo te diría que es más frecuente a partir de los 45. De 45 a 55 es la edad del lifting primario, del primero. Pero el jueves, como te dije, una señora de 73 años que estaba bien, o sea, que 73 años que su estado físico lo permite y sus exámenes de laboratorio. Hay gente que tiene 50 años y tiene bypass, está anticoagulado, no lo podemos operar aunque uno quiera, ¿entendido? Generalmente a partir de los 45 o 50 años se hace el lifting y si uno se hace un lifting no necesariamente se lo tiene que volver a repetir. Te lo vas a repetir si quieres y si te gustó. Y a veces hay gente que no va nunca más y hay gente que te vuelve al año, a los 2 años, doctor, se me marcó el surquito, le pone un ácido hialurónico, tengo una ruita en la frente, le pone una toxina botulínica. O sea, hay gente que se mantiene y hay gente que se operó y te dice, yo no quiero volver a verlo más, doctor. O sea, bueno, esa es una decisión personal, pero la gente cree que si se operó, necesariamente a los 10 años se va a tener que volver a operar, claro, y va a tener que volver a juntar plata. Si no se opera de nuevo, bueno, ya su envejecimiento progresa, claro, como el de cualquier otro ser humano, aunque no se haya hecho la cirugía. Mira, un poco más lento, seguramente esos 10 años menos exacto, le van a quedar, digamos. La paciente que operamos de 73 años el jueves, la anestesióloga y las chicas de quirófano y el doctor Horacio Losti que trabaja conmigo, me dice, pero parece de 55, 60, o sea, no parecía ni de 60 o 63, parecía de menos. Ella se vuelve a operar por una decisión personal que quiere verse mejor, nada más, y si las condiciones clínicas nos los permiten. Después de los 65 años empezamos a ser más exhaustivos por el tema de la edad, pero depende mucho del estado de esa paciente. Una paciente que no toma medicación, nada, se la puede. Si es hipertensa y está controlada su hipertensión, se la puede operar. Ahora, si no está controlada, obviamente que no. Si contraindicamos en el paciente diabético por el tema de las infecciones, me parece que paciente diabético, aunque sea el que usa comprimido, diabetes tipo 1, le ponemos un hilito, le hacemos un ácido hialurónico, pero no vamos a andar corriendo riesgos innecesarios que se nos infecte semejante cirugía, si bien la cara es muy irrigada. Yo no recuerdo haber visto un lifting infectado porque sangra bastante la cara. Para eso usamos sustancias como la adrenalina, el ácido tranexámico para poder operar, porque si no, en medio de la sangre uno no puede ver nada. O sea, hay artificios de técnica o tecnología que nos permite eso. Pero me parece que tiene el buen senso del médico con respecto a la edad. Entonces, si la paciente está en condiciones, la edad es secundaria. Bueno, a tener presente esto, ¿cuántos días de recuperación en torno a que puedo volver a mi vida social, puedo volver a mi trabajo? Sobre todo por esto que usted mencionó, ¿no? Desde los 45 años en adelante, por ahí ya hay caras que ameritan que uno pueda tener este tipo de intervención. Normalmente son 2 semanas. Yo al paciente le digo que en 2 semanas está, digamos, técnicamente en condiciones de volver a su actividad laboral. Social yo le digo 3 semanas, o sea, 21 días por si las dudas. Y si usted tiene una fiesta importante, 1 mes.
Porque seguro, cuando eso se llama ley de Murphy, cuando tenés los 15 días justos, vas a estar hinchada todavía o hinchado, inflamado, si es hombre o mujer. Y entonces, bueno, los hombres antes teníamos mucho miedo de operarlos porque la piel es más gruesa, la barba y medicaciones como el sildenafil, que es el Viagra. Tú le decís, ¿usted toma? No, no tomo. Y después, en medio de la cirugía o después de la cirugía, te sangraba y te hacía un hematoma. No, cuando el paciente habla de hematoma, generalmente se refiere al moretón, que es la equimosis. Hematoma es que se juntó sangre, hay que abrir la cicatriz y drenar coágulos como una morcilla de negro, que es sangre coagulada. Entonces, la mujer tenía el 0,5 de posibilidades, una cada 200, de hacer un hematoma que vuelva al quirófano a drenar, y el hombre el 30%. Desde hace 2 o 3 años, un amigo de Curitiba, cirujanos plásticos, dos hermanos, Andrea Orisval, hace una sutura externa, que es como una red de pescar que se llama red hemostática, y con esa técnica de esos hilos por fuera, que los tenés durante 2 o 3 días, ya no tenemos esa posibilidad y operamos totalmente tranquilo a los hombres. Doctor, ¿y dónde queda la cicatriz? Adelante de la oreja, atrás de la oreja, y se va dentro del cabello, donde nace el cabello, y acá en la patilla, y a veces sube donde nace el pelo. Hay algunos colegas que hacen el corte de la oreja para arriba dentro del cabello, pero cuando traccionas, la línea de implantación del pelo se te va para atrás. Y después, desde el ángulo del ojo hasta la oreja, no tienes cabello. Hay algunas actrices ya de edad, nuestras. Y ahora voy a mirar, voy a observar más. Vas a ver que tienen extensiones acá todo, porque esta distancia del ojo a la oreja no tienen cabello. Se llama incisión precapilar o prepilosa o intrapilosa. Depende de la experiencia de cada médico, no está ni bien ni mal. Las malas costumbres, como decimos nosotros los cirujanos plásticos, cada uno tiene su costumbre, te cuesta cambiar, vas cambiando con los años, para bien, volvés al original o te quedas con lo que modificaste, nadie es dueño de la verdad. Bueno, interesantísimo entonces para que se animen también. Y bueno, son procedimientos, como dice el doctor, que después tienen resultados a lo largo de 10 o 12 años, así que cada uno va a saber qué es lo que quiere, si por ahí querés algo en el corto plazo para ir probando, podés intentar, no sé, con una toxina botulínica, como decía el doctor. Los hilos es una buena opción que nos ayuda, que el paciente tiene un resultado de 2 años, no es el mismo resultado que esto, pero se ve mejor y te dice, ah, bueno, entonces voy a esperar o me voy a animar un lifting. O sea, es como la rinomodelación, le modelás con el ácido hialurónico y dice, no, yo vengo siempre una vez por año, no, o me quiero operar la nariz porque veo que mejora bastante. O sea, hay que charlar con el paciente, eso claro. Creo que es lo fundamental, saber escucharlo y también sacarle aquellos mitos y verdades, porque hay gente que dice, no, con un hilito, doctor, yo voy a quedar igual, o la doctora... ¿Ahora se puede llevar una foto de uno más joven o no? Sí, pero el tema es... a ver si podemos volver mucho el tiempo atrás. Yo creo que es importante explicarle al paciente, por ahí va una señora de 70 años y tiene todo colgando y quiere un hilito, le digo, mire señora, guárdese la plata, no va a funcionar, gástesela en otra cosa. Bueno, a tener presente todo esto y efectivamente hacer la consulta. Siempre estamos recomendando que lo hagan con un profesional que esté certificado. Siempre recomendamos que chequen en la página de SACPER y que puedan sacarse ahí cualquiera de las dudas y buscar a quien salta. Si no lo pueden ver, al doctor en Entre Ríos 220, ¿no? Sí, Entre Ríos 220. La dirección. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Mabel. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.